Fran, buen mediodía. ¿Cómo le va? Bien, bueno, han sido días especiales, particulares. Por supuesto, me parece que antes de charlar del equipo me gustaría conocer su reflexión, su pensamiento, alguna idea, algún recuerdo que tenga. Fue cercano también, ¿no? Porque lo tuvo en el Coloso con Diego Armando Maradona. Sí, agradezco ese momento, ¿no? La verdad que es algo que atesoro para siempre. Wow, es múltiple la sensación. Una desde adentro del fútbol, donde hasta pude competir dentro de una cancha de fútbol, aunque sea como técnico. Y en la cual le di mucho valor en ese momento y ahora es inconmensurable. Y por el otro lado, lo que refleja en mi vida, este hombre me hizo feliz, de verdad, como simpatizante del fútbol, lo digo en este caso, en el cual, gracias a Dios, siempre me he posado en él por lo que me dio, por lo que fue como jugador, como deportista. Y eso hace que se te va un poco una parte de tu vida, ¿no? Me ha pasado, mire, si bien no es una semejanza, pero tiene que ver con mi vida. La semana pasada murió también Juan Domingo Martillo Roldán, que era un boxeador de mi pueblo, de Freire, en el cual también nos hizo muy feliz, no solo porque hizo trascender al pueblo, sino que nos agolpábamos en la calle, dentro de nuestra localidad, dentro de nuestra zona, por las hazañas de él y por los logros de él. Y pienso exactamente lo mismo ahora con este genio. Se te va una parte de tu vida, irremediablemente se te va. Bueno, y lo que él logró, ¿no? Verdaderamente las muestras que se han vivido es propia de alguien, entre comillas, sobrenatural. Alguien de cuentos. La unificación del mundo entero en relación a lo que él fue, inclusive ni siendo un hombre que ganó demasiados títulos en relación a otros, pero tenía algo mágico, era algo mágico tenía, sin ningún tipo de duda. Y por el otro lado, desde su personalidad, no es casualidad que mueva multitudes y multitudes. No es casualidad el recorrido que hizo ayer, donde puente tras puente, quien conoce a Buenos Aires, el larguísimo trayecto desde la Casa Rosada hasta su morada final. De ver el rostro y el reflejo que eso irradiaba en cada persona, habla a las claras de, a mi entender, de muchísimas cosas, ¿no? Fundamentalmente, para mí dos. Una, para mí súper valorable, su rebeldía. Él nació y tuvo que ser rebelde por dónde nació y cómo nació. Después, si su rebeldía fue derivada a cosas que me gustan más, me gustan menos, no sé yo quién para justificar, para cuestionarlo. Pero sí adoraba su rebeldía. Y por el otro lado, los tiempos que nos tocó vivirlo y donde se mueve toda una raíz social de gente que necesita creer en algo y en alguien, de gente que necesita tener expectativas y las deriva directamente a un, insisto,
para una millonada de gente un superhéroe, que les daba algo, alegría que mucha gente no tiene, le daba esperanzas y sueños que mucha gente no tiene en toda la vida. Son dos consideraciones que tengo muy claras y le agradezco su pregunta para poderme expresar. Hola Frank, ¿me escucha? Sí. Ah, digo, volviendo al día del homenaje de Diego en el Coloso, ese día se habló mucho de que si había sido largo, si había sido demasiado, si había tenido lo que ver con el resultado, que fue derrota para Newell's. ¿Coincide que hoy toma otro valor todo lo que pasó, debido a que se transforma de alguna manera en una despedida con la gente de Newell's y que el resultado, por ejemplo, del que tanto se habló ese día, queda muy, muy chiquito al lado de lo que se vivió esa tarde? Sí, no, la verdad que en mí no está comparar eso, primero con un resultado, es totalmente insignificante y ni siquiera aleatorio a este tipo de circunstancias. Y segundo, que absolutamente entendí que tenía nada que ver con el resultado. Sí puedo decirle algo, llevándolo a ese momento, que es al revés. Genera tantas cosas, generaba tantas cosas esta persona, Diego, que es imposible que alguien se pueda abstraer, ni los de adentro ni los de afuera. Y eso pasó en todos lados donde él estuvo, no solo en una cancha de fútbol. Era tan difícil salir de la situación de su presencia que al lado de eso no crecía nada, al lado de eso nada se podía hacer, y al lado de eso era todo posible que no salga bien, porque el foco de atracción siempre era él. Entonces, en ese sentido, la verdad que creo que eso es insignificante y no creo que tampoco se tenga que revalorizar porque nadie esperaba que suceda esto. Entonces, porque si no vamos a caer que qué bueno que lo hicimos porque le sucedió esto, nadie pensaba, por lo menos no yo. Entonces, más allá de su dificultad de salud, son esas personas que uno nunca quiere que se vayan. Pero bueno, no, nada, me quedo, la verdad, ¿sabe con lo que más me quedo? Y más en este momento, con el abrazo que me dio y lo que me dijo, que queda en mí, y que uno, imagínese a la distancia de niño que nosotros lo veíamos, y que me haya tocado la suerte y la experiencia de poder haber estado un rato, si bien estuve en otro momento, pero no tan profundo como ese. Y bueno, hoy esa, siempre lo atesoré, y eso hoy en mí cobra una dimensión extraordinaria, porque me retumban hoy en día lo que me dijo, sus palabras, y el abrazo, ¿no? Y guardaré esa foto por siempre. Fran, en línea con eso me olvidé el cierre de la pregunta, que era si también tiene sentido jugar la fecha, porque para Miguel Russo no debería jugarse. ¿Qué piensa usted? No lo sé, sinceramente no. Me he expuesto a acatar y a no pensar, mejor dicho, lo que se decida, pero en este caso es jugarlo. ¿Sabes por qué? Porque tampoco quiero entrar en una especulación, porque después más allá del sentimiento y lo que pensemos cada uno, que puede ser disímil, nunca estoy seguro si no hay una cuota de especulación. Entonces, como no quise yo entrar en esa situación, nada, pensé que podía suspenderse en un principio, después no se hizo, y lo tomé como tal, sin ninguna consideración, sin ninguna apreciación personal al respecto. Gracias. A usted. Frank, buen mediodía.
Bueno, si no tiene nada más que agregar sobre obviamente el tema que nos atraviesa a todos, porque quizás tiene algo más para decir que no le hayan preguntado, para ver si nos podemos, estamos todos como en otra, pero bueno, hay un partido en horas, y es si la de Talleres era una final, tanto para Newell's como para Boca va a ser una finalísima, y bueno, obviamente queremos hablar un poco de fútbol también, a no ser que quiera, bueno, agregar algo. No, le agradezco las preguntas y la consideración que usted tiene en este caso. Sí le pido que me sepan entender que un poco lo que les dije anteriormente. Es más, quise ser respetuoso y estar hoy. La verdad, no me siento muy, muy cómodo en todo esto porque uno tiene el sentimiento, como le dije, no es parte de la vida de uno que se va. Sin ser amigo ni nada, al contrario, pero ni siquiera ser adversario dentro de una cancha, porque lo fui muy poco de él, de hecho, como técnico nada más, sino como parte del sentimiento que nos generó esta persona, por lo menos a mí, me hizo amar el fútbol. Si bien uno lo traía desde la cuna, me hizo amar el fútbol, me dio alegría, me hizo feliz, el tipo me hizo feliz. Entonces es lógico que a uno le vaya un tiempito como para poder salir de esa inmersión de tristeza con la que por lo menos yo me encuentro. Pero de todas maneras, si estoy acá es para hablar de lo que ustedes quieran, así que no hay problema. Bueno, trato de que nos metamos un poco en partido. Encima hay que ir a la Bombonera, ¿no? Otro lugar tan especial para la vida de Diego. Sí, habrá un partido táctico. Habrá un partido táctico, estratégico, pero supongo que tendrá que trabajar mucho en el aspecto emocional y psicológico de los jugadores, porque seguramente que será un partido especial para ellos. Bueno, y le pregunto en función del equipo, si puede contar con Gentiletti, si puede contar con Vítolo, si ya cuenta con Gabriel y con Julián Fernández, y si Newell llega más armado, al menos desde lo nominal, para presentar el once más competitivo, teniendo en cuenta la serie de bajas y la sangría que sufrió en las últimas fechas. Sí, bueno, en cuanto a nombres, tal cual usted lo dijo, hoy contamos con todos, salvo con Nicolás Castro, que bueno, si bien los resultados no son malos, pero hay que tener el tiempo prudencial de post-COVID, ¿no? Inclusive no está entrenando con nosotros todavía. Pero los demás sí, hoy están... Ayer y hoy hicimos una buena práctica, unos buenos entrenamientos de prueba de pronto también para ver cómo estaban y bueno, estamos en condiciones de tenerlos en cuenta. En relación al partido, no jugamos bien contra Talleres. La verdad que no jugamos bien, hay que reconocerlo. El otro partido jugamos muy bien y este partido no jugamos bien. Pero bueno, esto es tan raro este campeonato que nos sigue dando chances y estamos en una plataforma bastante parecida a un montón de equipos, ¿no? A veces juegan bien, a veces no, a veces funcionan, a veces no. Y no es una excusa, porque verdaderamente no me gusta que mi equipo funcione y el otro día no funcionó. Pero bueno, estamos en esa etapa. Pero mientras tanto tenemos una posibilidad hermosa, que es sostener nuestra posible clasificación a la segunda o a la etapa clasificatoria, la zona de clasificación, perdónenme, no me acuerdo ni cómo se llama, yendo a la Bombonera, ¿no? Lo que pasa es que tampoco tenemos visible qué equipo va a proponer el rival, porque con esta se han pospuesto sus fechas de Copa y bueno, juegan la semana que viene. No encontramos de pronto un punto fijo de cómo puede formar el rival. Entendemos que no va a cambiar su fisonomía posicional dentro de la cancha, más allá de los nombres, porque siempre lo sostiene. Así que estamos en pos de que esa oportunidad que tenemos sea verdaderamente con nuestra mejora, como hicimos con Lanús, desde nuestro funcionamiento. Si a partir de ahí lo logramos y concretamos eso que sabemos que podemos hacer, pero no lo hacemos todos los partidos,
que sabemos que lo podemos hacer porque nos lo hemos demostrado y los jugadores lo han demostrado, pero no lo podemos hacer todos los partidos, volvemos a entender que es una oportunidad prácticamente única, si bien ya lo vengo diciendo atrás, pero es la verdad, de seguir en zona de clasificación o de opciones de clasificación y que dependa de nosotros. Nosotros sabemos que ganando nos potenciamos en la tabla y vuelve a depender de nosotros en la última fecha. Así que allá vamos, con esas consideraciones que le hice, hacia allá vamos y confiando en que tenemos jugadores y funcionamiento, que cuando lo hacemos bien, superamos a cualquiera. Cuando no lo hacemos bien, somos superados aún con el empate el otro día, donde realmente no nos gustó como lo hicimos. Hola, Fran, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Fran, el mundo del fútbol y los futboleros estamos atravesando quizás el momento más complicado en la historia, quizás desde el inicio del fútbol. Y los jugadores no quedan exentos a todo esto, el cuerpo técnico tampoco. ¿Cómo está el ánimo del plantel? ¿Cómo fueron estos entrenamientos luego de lo que fue la partida de Diego? No cabe duda de que el cimbronazo fue para toda la sociedad, no solo para nosotros que estamos en esto. A nosotros nos agarra la noticia post-entrenamiento del día miércoles. Y ayer, bueno, si bien fue un entrenamiento normal, no dejamos de estar azorados y tristes seguramente, en su gran mayoría, por lo que pasó. Después, cuando uno entra al entrenamiento, por ahí se dejan un poco las emociones de lado para después ineludiblemente retomarlas, por lo menos en mi caso. Hoy fue mejorando, no es que estaba malo, pero bueno, se nos notaba un poco distinto. Y ya seguramente mañana, después del entrenamiento, tenemos que viajar y afrontar dentro de la cancha, en la cancha o en el estadio, donde él ha sido su plataforma, su pasión, su simpatía. Y bueno, no hay mejor, entiendo que si lo podemos transformar en algo esperanzador y deseado, no hay mejor lugar que para hacerlo que en ese estadio, en ese mítico estadio, contra Boca, que es el último campeón, pero a su vez, con estas consideraciones, o estas circunstancias, mejor dicho, que nos han tocado esta semana, ¿no? Así que, bueno, nada, es como que seguimos en ese trance, pero lo tenemos que tomar de una manera expectante, ¿eh? Y utilizarlo, en el buen sentido de la palabra, para que nuestro equipo funcione bien y supere al rival. Hola, Fran, buen día. En línea con lo que le decía el colega, puntualmente me gustaría saber si tiene alguna consideración especial para con Maxi, porque yo recuerdo haberle preguntado al propio Diego después del partido con Gimnasia qué significó ese abrazo con Maxi, y me dijo que era uno de los, nos dijo a todos que era uno de los jugadores que más había querido de la selección. Y de hecho, bueno, Maxi viajó. Puede hacer ese último adiós en la Casa Rosada. Quería saber cómo lo había visto al propio Maxi, cómo lo había considerado en estas horas. Lo veo bien, compungido y triste, como es lógico, pero es un hombre de envergadura, de experiencia, no en esta índole, ¿no? Pero, o bajo estas circunstancias, pero bueno, su experiencia y su jerarquía seguramente, más allá que el sentimiento lo siga teniendo, va a poder doblegarlo por un momento en cuanto a entre una cancha de fútbol. Pero bueno, en la semana hemos estado, creo que a la altura de lo que necesitaba como persona y como contemporáneo de Maradona, dado que fue dirigido por él. Entonces, actuamos todos como corresponde, o sea, en este sentido
Mire, yo tengo algo claro, más allá de lo de Maxi, en general, la vida está por arriba del fútbol. El ser humano está por arriba del técnico y del jugador. No trato cuando puedo, a veces me equivoco. Me equivoco como cualquier ser humano, pero en la medida que mi racionalidad domina y donde mi templanza me equilibra, tengo muy claro de no transitar extremos, porque después aparece este tipo de cosas donde realmente no se pueden manejar ya más, y entonces son pequeños, grandes llamados de atención para cualquier ser humano, por lo menos para mí, en cuanto a que ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno, es la vida que hay que transitar con virtudes y equivocaciones, sin peleas, tratando de que la efusividad no te lleve a cometer errores, y en ese sentido, ojalá que yo como persona esté a la altura de que después la vorágine del día a día me haga olvidar de pensar lo que estoy diciendo ahora. Espero tener la capacidad para no olvidar. Buen día, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quería consultarle sobre si tuvo la oportunidad de ver las fotos que estuvieron circulando por redes sociales de diferentes hinchas, sobre todo de Central, en lo que es el mural del Coloso, despidiendo a su manera al Diego. Quería solicitarle si puede ser una reflexión con respecto a esto. Sí, he visto. Y me parece que tengo una reflexión al respecto, a la cual valoro mucho, ¿no? O sea, son cosas... Pero mi pregunta es, ¿nos tiene que unificar una tragedia? ¿Nos tiene que unificar la desaparición de una persona tan querida? ¿Por qué no lo podemos hacer sin que ocurran esos extremos? ¿Por qué no lo podemos hacer con un clásico en paz? ¿Por qué sí lo podemos hacer cuando todos estamos compungidos, estamos tristes, y se nos va alguien que nos enseñó el camino del sueño y de la esperanza? Por lo menos para mí. Digo, ¿por qué no somos capaces de cambiar como sociedad? ¿Por qué hay que esperar estas cosas para que esas grandes cosas que usted dice no sean solo efímeras y no sean circunstancias del momento, porque la emoción te lleva a hacerte entender de que se puede hacer? ¿Por qué eso? Mi pregunta siempre es, ¿por qué no podemos convivir de otra manera? ¿Cuántos seríamos mejores? ¿Hace falta que suceda irremediablemente como es la muerte de cualquier persona, porque nadie es eterno? Pero en este caso, alguien tan, tan significativo para la esencia, para la cultura, para la idiosincrasia del argentino todo, para unificarnos. No sé, es una reflexión que yo tengo. Lo valoro muchísimo todo ese tipo de actos. Ahora, ¿por qué no los podemos hacer siempre? Ese sería un paso importante para nuestra... No lo digo solamente en esta ciudad, lo digo en todos lados, y bajo cualquier ámbito, no solamente el deportivo. Yo creo que este tipo de cosas nos demuestra cuán incapaces somos, porque si somos capaces para hacerlo en un estado emocional tan profundo como el que nos ocasiona esta muerte, hace falta tener una muerte para decirnos que podemos ser capaces de convivir mejor. Nada, es una reflexión. Le puede gustar más o menos, pero es lo que yo pienso.